Esta es la zona del camino que os dije que estaba fatal. Ahora lo vais a comprobar con vuestros propios ojos. Mirad. ¿Veis? Ya es casi imposible pasar por aquí. Hola, ¿qué tal, amigos del canal? Bienvenido una vez más a un nuevo vídeo. Bueno, como habéis podido comprobar, os he enseñado el estado en el que se encuentra el camino que lleva a otras zonas del embalse de Guadalmena, donde se podía pescar. El año pasado pasé dos veces por ese sitio, despacio, me costó mucho trabajo subir con el coche, con la tracción 4x4 puesta, y me costó mucho trabajo remontar el trayecto. Hoy íbamos a entrar y he probado a bajar por esa zona para pescar otros sitios distintos a los que tenemos costumbre, pero he tomado la firme determinación al llegar al sitio, porque al ver los socavones que hay en el suelo, los baches rellenos ya por gente que ha metido peñones grandes, piedras de pizarra, que podemos pillarlas de canto y levantarse y dañarnos cualquier rueda o cualquier amortiguador o cualquier palier o cualquier cosa. Entonces he tomado la determinación de que antes de que el vehículo sufra algún daño fuerte que nos cueste luego un dineral arreglar, pues de volver a la zona de siempre, a la zona accesible, a la zona donde todo el mundo va a pescar, que es la parte de la presa. Lo lamento mucho, yo me hubiera gustado enseñar otros sitios, en los Pascuales, la cola de los Pascuales, Berjaga, por la parte de Puente de Génave. Todo eso está seco, todo eso. Ahí no hay nada, no hay agua, desde hace ya 2 o 3 años que ahí no hay agua. El pantano está bajísimo, está a un 19%, 17%, cosas así. Y bueno, solamente para que sepáis de que me gustaría meterme en otro sitio, en otras zonas, cambiar de lugar para mostrar mis vídeos de pesca, pero es imposible, vamos, de pasar por la zona del embalse. Y es imposible de ir a las colas porque está el pantano prácticamente vacío y no hay agua. Con que si es que este año lo solventaremos así, vamos a ver si hay suerte, si sacamos algún lucio, porque aunque es pronto todavía, a ver si sacamos algún buen bla, que ahora suelen picar. Bueno, y nada, lo dicho, no os canso más, vamos a la pesca, que es a lo que hemos venido, a ver qué tal se da.
Bueno, pues ya hemos llegado a la orilla y bueno, en un comienzo he optado por poner un señuelo de superficie. Hoy hace calor, estamos a unos 25 grados o por ahí aproximadamente y voy a poner un señuelo de superficie, ¿eh? Como podéis ver. Y vamos a empezar con ello a ver qué tal se da. Bueno, cuando hemos llegado estaba el agua en calma y ahora se ha levantado una brisa. Digamos que más bien está rizado el agua porque hay unas nubes que se han movido en el cielo, un poquito oscuras, unos nublarrones negros. Y esto es lo que ha provocado que el agua se ponga en movimiento. No obstante, la temperatura es agradable. Se puede decir que hace una tarde fresquita, en el sol si te pones hace calor, pica el sol, pero por lo demás es una agradable. Como iba diciendo, por lo demás es un agradable ambiente lo que hace hoy aquí en el pantano con una brisa fresca y se está, la verdad es que bastante bien. Tenemos uno. Bueno, ya tenemos uno, el primero de la tarde. Esperemos que haya más. Mirad, hay uno al lado más grande, ¿lo veis?
¿Veis? Un precioso bla bla con un señuelo de superficie. En esta ocasión el Whopper Popper ha dado resultado. Un bla bla, un bonito bla bla de 1,500 kg, 1,600 kg. Bueno, vamos a devolverlo al agua, como siempre. Señuelo de superficie, Whopper Popper. Uno ha dado resultado. Bueno, vamos a continuar. A ver si la tarde prosigue igual que ha comenzado. Apenas llevamos aquí 10 minutos y ya tenemos el primero. 1,5 kg, 1,600 kg. Venga, vamos a continuar. Bueno, pues ya hemos estado un buen rato, llevamos aquí por lo menos 3/4 de hora, ya hemos sacado un bla bla, llevamos a quitar el Whopper Popper para poner una lombriz de vinilo, a ver qué tal se da. Bueno, pues hemos puesto el montaje Inurig, el cual ahora os dejaré al final de la descripción el enlace para que veáis el montaje de un vídeo que hice de este sistema de lombriz de vinilo. Vamos a probar con ella un rato a ver qué tal se da. Mirad, se ha levantado un viento fuerte y está arreciando cada vez más. Esto es debido a unas nubes que han entrado en el cielo. Cuando hemos llegado no corría aire apenas y ahora pues se ha levantado una brisa más bien fuerte. Y ya os digo, como hemos puesto la lombriz Inurig de color amarillo para probar con ella a ver si sacábamos alguna captura, pero el viento, cuando lanzamos la lombriz, el viento se la lleva y nos la tira fuera de la zona donde nosotros queramos que la lombriz pesque. Por lo tanto, hemos tenido que optar por poner un señuelo más pesado, en este caso la Spinner Bite, porque así contrarresta en el aire la dirección del lance y no se nos va a las piedras o se nos va a donde nosotros no deseemos. Vamos a probar con ella mientras el viento sea así de fuerte, a pescar a media agua, a ver qué tal va. Bueno,
Vamos a cambiar de sitio, vamos a andar unos metros más adelante. En esta zona ya la hemos pescado bastante tiempo sin resultados. Vamos a continuar con la jornada. Bueno, mira, están cayendo unas gotillas, que estos son las nubes que han levantado el aire, pero ya al ponerse a llover se ha calmado el aire un poco y se ha quedado el agua calma. A ver si tenemos la suerte de que nos entrara algún lucio, que se activara ahora con la lluvia. Bueno, pues como veis, se ha puesto a llover y ya nos hemos puesto un poquillo empapadillos. Menos mal que hemos cogido y nos hemos metido debajo de una barca. ¿Veis? Y vamos a esperar a ver si deja de llover un poquillo y no sé ya si seguiremos o nos iremos. Bueno, vamos a esperar un poco a ver qué tal, a ver qué es lo que pasa y nada. Si nos tenemos que volver a casa, pues nada, otro día vendremos y echaremos otro rato. Ya por lo menos hemos sacado algo y no nos vamos sin haber pescado nada. Vamos a ver en qué termina la tarde. Venga. Bueno, amigos, pues esto es todo. Al final la lluvia ha conseguido echarnos. Como veis, está el cielo bastante nuboso. Ya queda muy poco para que oscurezca, o sea que ya no vamos a aprovechar este rato, no merece la pena ya bajar otra vez al agua. Como siempre, pues bueno, animaros a que regaléis un like, a que compartáis el vídeo y bueno, muchas gracias como siempre por estar ahí. Sabéis que este es vuestro canal. Un beso para todos. Hasta el próximo vídeo. Chao.